Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí vengo con mi breve reseña de la canción Disco Maghreb por parte de DJ Snake. Una canción inspirada y que hace homenaje a la disquera de Algeria del mismo nombre. Según DJ Snake, él imaginaba esta canción como un puente entre diferentes generaciones y orígenes, conectando el norte de África, el mundo árabe y mucho más allá. Es una carta de amor hacia su gente. Esta fue tocada en distintos festivales y shows por parte del artista. Y ahora que la tenemos entre nosotros, debo admitir que tiene una gran producción de por medio. Sin embargo, esto no es algo nuevo por parte del artista, ya que habíamos escuchado este mismo ritmo, sonido y estructura en la canción Magenta Rhythm, que al día de hoy siento que ha envejecido muy, muy bien. Cuando escuchas una canción al lado de la otra, te das cuenta que Magenta Rhythm es el track superior, justamente al haber sido el que trajo esta idea a la mesa y tener una gran producción con respecto a lo que viene siendo el beat, selección de sonidos, sampleo y mucho más. Pero tengo que darle crédito a Disco Maghreb, ya que obviamente esta canción carga con un concepto, carga con mucha más narrativa, tiene mucho más significado que Magenta Rhythm, un track que está más que nada orientado a festivales, clubs, shows en vivo. Disco Maghreb se siente un poco más grande y se siente como si DJ Snake realmente quiere decirnos algo en la canción. Solo que es algo difícil tomar en serio el track con el video oficial que lanzó. Lo sé, a muchos les gusta y les va a gustar. Yo siento que es bastante desconectado. Sí, nos muestra las distintas culturas y definitivamente de dónde se inspiró para esta canción. Solo que, oh Dios mío, qué demencia. Pero hey, cuéntame abajo en los comentarios, ¿cuál canción te gusta más? ¿Disco Maghreb o te gusta más Magenta Rhythm? También te invito a seguir a Akawa Kawa por Instagram. Lanzaron su track debut llamado Rave Kawa, ahora con video oficial justamente por mi canal de YouTube. Sí, eso hice. Y cuéntame, ¿qué otra reseña debería hacer mi canal de YouTube? Te estaré leyendo.